Egunon guztioi. Prez balima gaude asingo gera. Prez gaude guztiok? Prez gaude? Listo? Bueno, oso ondo. Txuen pixka bat? Listo, ya? Vale, vamos, ondo. Bueno, eskerrik asko, etortzeagatik egunon guztioi. Hasteko nik aipamen labur bat egin nahi nuke Bruselati datuzten berri txarren inguruan. Bueno, alde batik badirudi hildakoak desente daudela. Oraindik ez daukagu konfirmazio ofiziali, baina komunikabideen informazioaren arabera, ba, gaurkoan eraso oso bortitza gertatu dira Bruselan. Eta gaurkoan guk erakunde ikuspegitik aterako dugu gure komunikazio ofiziala, baina bai aprobetxatu nahi nuke ba, pentsa horrekoren hasiera alde batetik salatzeko atentatu horiek eta batipat gure samina adierazteko eta biktimei gure babesa eta gure gertutasuna eta gure maitasuna adieraztea. Hori izango litzateke behintzat gaurkoan ba, adierazin nahi genukena oraindik ere notizia bero bedaro dagoen une honetan. Bestalde aterako dugu gero komunikazio bat esan dizuean bezala. Eta, bueno, berri triste horiekin, ba, hasi beharko dugu prentxaurrokoa, gaur dakizuen bezala, hondakinen kudeaketaren inguruko komunikazioa daukagu, informazio asko daukagu, beraz, ea, saiatzen gara sintesin lan bat egiten, eta alik eta argien izaten. Badakit, bertan ikusten dut, daukazuela ia dokumentazio bat, hor PowerPoint bat daukagu, eta informazio oinarrizkoa hor bertan eukiko duzue, nik ingo duen alegina da arin egiten informazio hori eta gero balin badoko zue galderari balin badoko zue zehaztapenik edo eskaerarik hori argitzeko guztiz prest gaude baina bueno, edozen kasutan gaurkoan legealdi honetako ba, apustu estrategiko importante baten aurrera pauso oso garrantzitsu baten aurrean gaude eta hori agertu nahi genizueke guk egiten dugu komunikazioa ba, justu gaur jartzen dolako Gipuzkoako hondakinen konsortzioan batzar nagusia daukan bilera batean, ba, aurrera pauso importanteak egiten dira, egokitzapen batzuk egiten dira, ba, justu lizitazio batzuk martxan jartzeko, eta orduan ikusten dugu, ba, gaur ja, konsortzioan pauso importanteak ematen ditugu neurrian, merezi duela, gizartearen aurrean, azaltzea, zeintzuk izango diren, ba, pausoak zein izango dan, ibilbide horria, hoja derruta hori zein izango da, orden zuen aurrean argitzeko. Guk esango gonduke helenik, ba, garbi dagoela guk hasiera-hasieratik egin genuenean plan estrategikoa eta koalizio akordioan hasieratik garbi utzi genuela guk hondakinen kudeaketaren auzi hori eta arazo hori konpontzeko ba, konpromiso hartzen genuela legaldi honetan, beraz gaurkoan horri erantzuntzen zaio, hartzen den konpromiso hori, beraz gaurkoan guk hondakinen kudeak eta era iraunkorrean ekonomikoki, sozialki iraunkorra baita ere, eta ingurumen ikuspeditik ere, modu iraunkorrean kudeatzeko apustu hori egiten dugu, apustu estrategiko hori. Ematen ari gara pauso sendoak, arlo horretan, eta helburu nagusia garbi dago azpiegituren modernizazio bat egitea. Une honetan, aurreko urteko liskarren eta kudeak eta kaskararen ondorioz, ez dugu eduki azpiegitura modernizatu bat, moderno bat, aurre egiteko hondakinen kudeaketari. Beraz, hondakinen kontu eta auzi hori bihurtu da arazo larria Gipuzkoarentzako, eta guk legealdi honetan pausoak emango ditugu arazo hori behin betiko konpontzeko. Eta gaur, ibilbide horri horren ezaugarri nagusiak azalduko dizkizu dugu. Gaurkoan azaldu nahi dizuegu Gipuzkoak, kudeaketa gune aurreratu bat edukiko du hondakinen inguruan eta kudeaketa gune aurreratu horren ezaugarri nagusiak adierazi nahi genizkizueke. Bai kudeaketa ereduaren ikuspegitik, baita ere epeen ikuspegitik eta baita ere azpiegituren ezaugarrien ikuspegitik. Horiek izango dira gaurko komunikazioaren ildo nagusiak. Eta esaten nuen izango dela azpiegitura aurreratu bat. Zergatik diot aurreratu izango dela? Ba, alde batetik Europar Batasunak azkeneko hilabeteetan, eta azkenekoa izan da ekonomia zirkularen inguruko ba, eskema plazaratu zuenean 2015-eko abenduaren bian hain zuzen ere, ba hor, Europako arduradun nagusiek adierazten dute kudeaketa eredu bat, hondakinak kudeatzeko modu bat,
alde batetik esaten dena da, biziklatu ezin dena horrekin sortu behar dela energia, hori izango litzateke ekonomia zirkular horren ba, pauso importantenetako bat, eta garbi dago baita ere, zabortegien eskema alboratu egin behar da, eta beraz zabortegiak itxi egin behar direla. Hoiei, Europako batasunak ezartzen dituen irizpide nagusi horiei erantzuteko, ba, teknologia eta kontrol aurreratuena dituzten azpiegitura batzuk martxan jartzeko erabaki hartu dugu eta urratsak ematen ari gera. Beraz, izango da, azkeneko urrats teknologikoak aplikatzen dituen azpiegitura bat. Eta hori garbi edukitzea nahi nuke. Eh? Azkenean ingenieritzak eta zientziak eta teknologiak aurrera pausu importanteak ematen dituelako eta guzti horiek aplikatzeko asmoa daukagu ba, azpiegitura berri hauetan. Nik esango nuke baita ere importantea dela azpimarratzea, gaurkoan azalduko dugula eta Jose Naizok azalduko duela kudeaketa eredu bat. Eta kudeaketa uder eredu horrek oinarrien edukiko du kolaborazio publiko-pribatu bat. Baina, azkenean kolaborazio publiko-pribatu horren oinarrian kontrol publikoa dago eta GHK edukiko du kudeaketa horren kontrola. Hori azpimarratzea baita ere importantea egiten zaigu. Bestalde, plazoak aipatzeko momentuan, guk ja eman beharroko urratsak egin ditugu eta hortan ba Jose Nazio eta bere taldeari zorionak emanen dizkie publikoki, ez? Oso lan ona indutelako. Ba garbi daukagu udaberrian lizitazioa egiteko ja urratsak egingo ditugula. Udazkenaren arlo buelta horretan esleipena egingo dugula eta urte amaierarako obrak hastea aurreikusten dugula. Inbertsioen ikuspegitik, ba, lizitazioko zifrak gutxo gara bera joango dira azpiegitura oinarrezkoak eta lehenengo esleituko direnak izango dira bai errauste planta eta tratamentu mekaniko biologikoko gunea biak joango dira eraikin berdinean eta horrek edukiko du eraikin horrek gutxo gara bera edukiko du bueno, esleipen zifra 200 milioi ingurukoa izango da. Guk egiten dugun estimazioa izango da, gutxo gara bera, errauste planta, errauste azpiegiturak 170 milioi eukiko dituela esleipen zifra batzela, eta tratamentu mekaniko biologikoko planta 30 milioi. Beraz, bien batura 200 milioi ingurun. Hori izango litzateke, berriro diot, lizitazio zifra. Hortik aurrera, ba, nik esango nuke guk gaur agerraldi publikoa egiten dugula, baina gaur bertan martxan jarriko dugula baita ere agerraldi eskaera bat batzar nagusietan, azalpen hau batzar nagusietan emateko. Eta gure partetik behintzet, nioen bezala, Gipuzkoako hondakinen konsortzioa gaur ematen ditu egokitzapen batzuk GHK-aren misioaren edo funtzioaren inguruan, eta beste hainbat egokitzapen tekniko eta azpiegiturazkoak egingo ditugu, ba justu, bermatzeko bide horri guzti hau. Ez, oja derrota guzti hau martxan jartzeko, ezinbestekoa genituen doikuntza tekniko horiek egitea eta juridiko horiek egitea, eta gaur bertan martxan jarriko dira konsortzioaren ba, batzar nagusian. Hori esan dut da metzala lehenago. Bueno, desde la perspectiva, hacer un resumen en castellano de todo lo dicho. En principio yo no quisiera enrollarme demasiado. Es cierto que José Ignacio ya va a dar cuenta de toda la información del que además disponéis en la documentación. Pero en todo caso yo quisiera subrayar tres cuestiones. La primera, hoy abordamos, digamos, la respuesta a uno de los objetivos estratégicos de toda la legislatura, que es construir y poner en marcha una solución definitiva al problema de las basuras en el territorio de Gipuzkoa. La falta de gestión y el conflicto permanente que hemos vivido en Gipuzkoa en torno a la gestión de las basuras nos ha llevado a tener un problema serio en Gipuzkoa. Pues bien, hoy ponemos en marcha y hacemos pública una hoja de ruta que responda a las necesidades de gestión de las basuras en el territorio de Gipuzkoa y que resuelva este problema de un modo definitivo. En primer lugar, por lo tanto, quisiera subrayar el hecho de que estamos ante un objetivo estratégico de la Diputación. En segundo lugar, estamos dando pasos efectivos para abordar ese reto desde la perspectiva de la modernización de las infraestructuras del territorio. Es un paso para la modernización de las infraestructuras y, evidentemente, para la puesta en marcha en la medida en que tenemos un déficit muy importante. Pensamos que va a ser un
complejo medioambiental, moderno y además adecuado a las necesidades del territorio. Nosotros pensamos que evidentemente va a ser un paso muy importante que además conecta con las últimas directivas y los últimos criterios de la Unión Europea en el ámbito de la gestión medioambiental. Precisamente el 2 de diciembre de 2015 ya la propia Comisión y la Unión Europea ponen en marcha ya una serie de directrices relacionadas con la economía circular. Pues evidentemente nosotros damos respuesta a esos criterios en dos aspectos que nos parecen fundamentales. En primer lugar, que todo lo que no se pueda reciclar se utilice para generar energía y, en segundo lugar, para abandonar definitivamente el esquema de los vertederos. Pues bien, este planteamiento que nosotros hacemos responde directamente a esos criterios establecidos por las autoridades europeas. Desde la perspectiva medioambiental y de los controles, vamos a tener una infraestructura que está a la última desde el punto de vista de la ingeniería y de los adelantos que se han producido en este tipo de infraestructuras. Vamos a tener, por lo tanto, una infraestructura moderna que va a tener todos los controles técnicos y de control, evidentemente, ¿no? Y los más avanzados en esos aspectos. Y también desde la perspectiva de la, bueno, pues del modelo de gestión, pues apostamos por un modelo de colaboración público-privada, pero con la garantía del control por parte de GHK. Es decir, tendríamos el control por parte de GHK, pero evidentemente el modelo sería de colaboración con el ámbito privado. Los plazos que estamos manejando son los de que abordaremos la licitación de la infraestructura en primavera. Hacia otoño estableceremos ya la adjudicación de las obras y pensamos comenzar la obra antes de fin de año. Esos serían los plazos que estamos manejando. Desde el punto de vista de las inversiones, pues se pondrá en marcha una primera infraestructura que contendría en su seno, por un lado, una planta de incineración y también una planta de tratamiento mecánico-biológico. El conjunto de la obra de la licitación partiría con una cantidad que ronda los 200 millones de euros y desglosado sería unos 170 millones de la planta de incineración y unos 30 de la planta de tratamiento mecánico-biológico. Total, 200 millones. Digo cifra de licitación. Otra sería ya, el tiempo dirá cuál será la de adjudicación. Nosotros pediremos también una comparecencia en juntas generales para dar cuenta a las juntas de los avances que se han producido. Y, como decía, y finalizo, es muy importante subrayar que los primeros pasos desde el punto de vista de la puesta en marcha de esta hoja de ruta pues ya se activarán en la reunión que va a celebrar hoy la Junta General que va a celebrar el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa. Esa sería un poco la valoración que tengo que hacer yo y luego que va a completar con su información José Ignacio. Es que Markel. Bueno, diputatu nagusiak esan duen bezala, azpiegituraz hitz egiteko garaian, esan behar, bi fasetan egingo den eraikuntza bat izango dela, eta gaur lehenengo fasetaz, o faseaz hitz egiten hitz egingo dugu, ez? Lehenengo fasea, bi azpiegitura nagusi izango ditu, tratamendu mekaniko-biologikoa, eta valorizazio energetiko planta. Markelek oso ondo adierazu duen bezala. Horregatzen dira bat eta bi ekin izango lehetik. Bat eta bi, hori da. Bat eta bi, hori eskema hortan. Eta aurreago, bigarren fasea egingo dugu, eta bigarren fase hortan, biondakinen tratamendu zentroa izango da, alde batetik, eta beste aldetik zepen valorizazio zentroa. Nahi bat duzuek, ero aurreago, ba, itzen ingo dugu lasaiago. Lehenengo faseaz txegiteko garaian, esan bezala tratamendu mekaniko-biologikoa alde batetik, bi tratamendu dira, alde batetik mekanikoa eta beste aldetik biologikoa, eta lehen esan aipatu dan bezala, hemen errefusean presente dauden material biziklagarriak berreskuratzeko prozesua da, hori argi izan behar dugu beti. Hemen digateratzen diren errefusearen zatia, valorizazio energetiko plantara joango da, eta hor, energia sortzeko posibilitatea edo prozesua bideratuko dugu.
eta bestalde instalazio osagarri batzuk ere jarriko dira martxan, enbaratze planta, distigitin sustatzeko instalazioa, sarrera kontrolak eta bar. Eta azkenik ere, lehenengo fase honetan, eta hori bukatzeko, interpretazio eta ingurumen hezkuntza zentro bat ere erekiko dugu. Bestalde ja, kudaketa ereduari dagokionez, aldudan argina izango, saietzen izango naiz, Baina, bueno, kudaketan ereduaren ezaugarri nagusiak azpimarratu nahi nituzke. Gaur egun, dakizuenez, JHK administrazio publikoaren sektoreko parte da. Beraz, honek zer esan nahi du, bere aktiboak eta bere zorrak aldundiaren kontuetan finkatzen direla. Proiektua, hemen aurkezten ari garen proiektua, aldundiaren eta konsortziaren gainerako kideen zorpetzean eraginik izan gabe geratu alizateko, eta dakizunez baita ere, Europako Inbertsio Bankuaren finanziazioa dagonez galduta dagoelako, honen ondorioz, aldundiak hondakinen zentroaren kudeaketarako eredu publiko-pribatua hautatu du. Obra publikoko konzesio kontratu pean. Baita ere aipatu publiko-pribatu ereduaren bitartez, konsortzioak 30-35 urteko eperako bazkide pribatu bati instalazioaren eraikuntza, finanziazioa eta mantentze lanak kontratatu egingo diola. Como decíamos, estamos apostando por la solución de participación público-privada y en este caso hay que dejar claro que el socio privado es quien debe financiar íntegramente a su riesgo la actuación a cambio de su derecho a explotar la energía producida por la planta más un pago por el servicio que será liquidado por GHK. La percepción de los ingresos por venta de energía y la retribución a realizar por el consorcio a través de GHK queda condicionada a la construcción en tiempo, forma y posterior mantenimiento y operación de la planta en las condiciones de uso, funcionalidad y calidad prescritas, todo ello a un precio cerrado, a un precio tasado. Mediante un sistema de pago por disponibilidad. Aquí me voy a entretener un segundo en explicarlo. Hemos apostado por un pago por disponibilidad, en el sentido de que no va a estar condicionado por el volumen de residuo a tratar por la propia planta. Es un sistema en el que lo que garantizamos es que, evidentemente, en un principio haya una disponibilidad de la propia planta, que funcione en perfecto estado de uso y de eficiencia, y al mismo tiempo cumpla todos los parámetros de calidad y exigencias que se le exijan, en este caso desde GHK, que será la sociedad, como bien decía antes el diputado general, que será la sociedad pública la que controle todas estas actuaciones que se realicen en este centro de gestión de residuos. Por tanto, GHK permanecerá como titular del servicio frente a las mancomunidades, encargándose de la recogida de los residuos en las estaciones de transferencia para su traslado a pie de planta. Es decir, será GHK la que gestione desde la recogida de los residuos hasta su traslado a la propia planta de tratamiento. Y definirá además la retribución conforme a los estrictos criterios de funcionalidad y calidad de servicio, como anteriormente citábamos, y no por volumen de tratamiento. Para finalizar, decir que las mancomunidades, como hasta ahora, abonarán a GHK la tarifa por el tratamiento de los residuos. Sabéis que las mancomunidades hacen frente o pagan el tratamiento en alta de los residuos a GHK, y esta situación no va a cambiar en absoluto en estos momentos. Y ya por último, también citar que la definición de las condiciones detalladas en los contratos y el proceso de licitación y selección se están realizando siguiendo las mejores prácticas internacionales tras un estudio de precedentes de éxito internacional y, sobre todo, lo que se está estableciendo en Europa, en este campo. Y ya pues quedamos a vuestra disposición. Nahi baduzue galderak egin, ba, orain da zuen
zuen garaia. ¿Plantas comienzan a funcionar? Sí, el plazo, una vez que se inicie la construcción de la infraestructura, el plazo que estamos estimando será entre 30 y 33 meses. ¿200 millones de coste? ¿Cuánto va a poner? Porque parece que no va a poner nada, va a costar, va a ser todo a través del operador privado. Sí, lo que se licita realmente es, efectivamente, es la financiación, es la construcción y es la operación, o explotación, que yo decimos operación, ¿no?, del tratamiento de residuos. Se licita todo el paquete, desde la financiación al 100%, la construcción es riesgo exclusivo, financiación y construcción es riesgo exclusivo del contratista. Y la operación, le llamamos operación precisamente porque nosotros lo que, como hemos explicado, será GHK la encargada de poner a pie de planta los residuos a tratar. ¿Cómo se le va a pagar? El sistema de pagos, hemos dicho que es un pago por disponibilidad, en el sentido que va a ser, todos unos indicadores unos parámetros por los que se le va a medir. En esos parámetros, ¿qué va a haber? Pues desde la recuperación que haga la planta de TMB, de aquellos materiales recuperables, el que siempre esté disponible y no haya paradas en el funcionamiento de la propia planta, todos los índices de calidad que serán numerosos los que se implanten, tema de emisiones, que estén totalmente controlados y siempre esté dentro de los parámetros exigidos, un sinfín de parámetros que serán conocidos y en función de esos parámetros se le pagará el 100% de la tarifa establecida o tendrá unas penalizaciones por incumplimiento de las mismas, ¿no? Será un sistema con penalizaciones, evidentemente. No, por eso está eso se establecerá en el proceso de licitación. Hoy damos comienzo, como bien decía el diputado general, al proceso de licitación. En el plazo de 2 meses aproximadamente se presentarán los pliegos y se iniciará propiamente dicha la licitación. Ahí estará perfectamente definido el cómo se va a pagar, lo que tiene que ofrecer o lo que tiene que estimar el contratista es precisamente el pago de la disponibilidad, ¿no? Un pago que se va a fijar, no sé si mensualmente o como sea, durante un periodo, porque no depende de cuánto residuo se lleve. Efectivamente, entiendo que va a ser mensual, sí. ¿Hay opción a optar a alguna ayuda europea para la construcción de esta planta o esa puerta está cerrada? Hay opción, y hay opción además dentro de lo que es el plan Juncker, pero es verdad que hay que presentar pues toda la documentación y bueno, pues desde GHK sí se está trabajando en ese tema. No es un tema fácil, pero sí, sí hay opción dentro precisamente del plan Juncker. Algún día zera aktiboak eta zorrak dituen GHKarenak bere gain hartuta, orain bazkide pribatu bat artean sartuta, zor horrekin zer gertatuko da? Aldatu egingo da egoera? Bueno, GHK, esan dudan bezala, bai, sektore publikoaren barruan sartuta dago, eta hori esan nahi du, bai, definizioz bezala, ez? Bere zorrak eta bere aktiboak, ba, nolabait, aldundiak bere gain jasotzen duela, ez? Beste enpresa publiko guztiak bezala, ez? Hau konzesio bat da, konzesio bat izango da, eta hori bere beste funtzionamentu bat izango du. Ez du zer ikusirik gai honekin. Hori egongo dira nolabait, ordainketa batzuk, baina izango da zerbitzuen truke. Eta zor horrek bere horretan jarraitzen du? Zorra beti izango da konzesionarioena, ez? Berak egin beharko du finantziazioaren gaia. Guk berari ordainduko diogu bakarrik bere zerbitzuaren ordainketa, bere zerbitzuaren tasa.
Aipatzen du, GHK dauken zorra. Ez baina izara, konzesionarekin o GHKaren buruz? Diputazioak bere gain GHKaren zorra asumitu zuen, zor horre, orain, bazkide pribatu bat artea sartuta aldatu egiten dagoela edo lengua jarraitzen du? Bazkide pribatua ez da GHKan sartzen. Bazkide pribatua izango litzateke konzesionario bat bezala. Ez da soziade barruan sartzen. Eta konzesionario bat. Beraien zorrak beraiena izango dira. Ez dago, ez dakit nola san, ez da GHKako partaide bat izango. GHK izango da beraientzat bezero bakarra. Eta GHKaren zorrak bere horretan jarraitzen du? Bere horretan jarraitzen du, noski. Noski, bai. Ez du zer ikusirik honekin. Esan nahi du. Egoteak, bagero, jendeak ordaindu beharko dituen, herritarrek eta ordaindu beharko dituzten tasetan eta tartean bazkide pribatu bat egoteak, zertan eragin diezaioke jendeari, zer nolako kontrola egongo da zentzu horretan? Bai, kontrolaldetik, kontrola erabat GHKaren izango da, esan dut, bazkide konzesionarenek bazkide bakar izango duela, nagusi izango dela, ez baina, bueno, bazkide bakar izango da, eta hori GHK izango da, eta mankomunitatekin erlazioa gaur dagoen berdina izango da. GHKak izango du mankomunitaten erlazio hori, eta gaur egun daukagun erlazio berdina izango da. Tartekaria hemen GHK izango litzateke. Bai, aldaketa izango litzateke GHKak berak egin beharrean azpiegiturak zuzenean, beste bati esleitzen diola ardura hori. Se explote en generadora. Va a ir pagando por sus servicios cuando esté en marcha. ¿Eso han querido decir? Efectivamente, hasta que no esté en marcha, no se va a pagar un euro. ¿Y cuando esté en marcha se va a pagar? Se va a pagar los servicios que presta, sí. ¿Durante 30 a 35 años? 30 a 35 años, sí. Próximamente determinaremos cuál es el plazo estimado, pero será, o sea, estimado no, definitivo. Pero sí, el plazo de 30 a 35 años. Por tanto, los 200 millones que prevén para la primera fase los va a poner la empresa que la construye. Al 100%. Al 100%, sí. En su totalidad. Ez da oso ondo ulertu, ezta? Nola izango da, esleipena egingo da, baina gero ze harreman ekonomikoa mantenduko ditu GHK-ak enpresa pribatu horrekin. Mesedez. Harremana izango da, alde batetik kontrola, eta beste aldetik ordainketak GHK-ak egingo ditu. Eta noski GHK-ak hondakinak Zubietako plantara emango ditu. Alde batetik, nork emango ditu zaborrak edo hondakinak Zubietara? Horren ardura, hau da, garraioa, horren ardura GHK-arena izango da. Enpresa horren kontrola GHK-ak ere egingo du. Ordainketaren gaia ere GHK-aren ardura izango da. Erlazioa beti izango da GHK-arekin. Ez. Hori da. Eta hori izango da hilerokoa, nola izango da gutxi grabera. Hori da. Nola hilerokoa zer? Hilero. Hilero banketa izango da, bai. Hau da, errenta bat bezala, gutxi gora ebera, horrelako izango letzateke. Beste konsulta dokanik, esatez dute, ordainketa egiterakoan erabiltikoa da irizpideetako. Irizpide, bai. Izango dela, beti martxan egotea, ez da? Aintzat hartuta, ez dakit kalkuluak egin diran, hondakinen bilketan, egon daitezkeen aldaketak, aski, zera, hondakin izango dan, martxa beti martxan, zera, planta beti martxan izateko. Bueno, beti martxan. Zeren, ogeita mabost urterako proiektzio batean gaude, eta urte asko dira. Bueno, beti martxan ez, behar aina egongo da martxan. Hori esan nahi nuen, igual ez daiz ondo esplikatu. Baina behar aina martxan egon behar du. Eta gero, bai, zenbat, bueno, zaborren kupurua, bat, dakizu prognosi bat aurkeztu genuela, orain dela lau hilabete, eta nik uste zan zenbat zabor kupuru, zenbat tona kudatu behar diren. Eta
gogoratu nahi nuen, 164.000 tona aurrikusten genuela. Tratamendu hori, bueno, hori izan behar du, nahiko izan behar du, azpiegitura. Urtean. Eta hemen diko gaita mar urterako prognosia hori horrela izango da, horrek bere... Hori da, bai. Bakizue nola ikusi genuen, hori izan nola zetan media, ez? Tartea zan, goitik 165.000 tona, gutxi gora bera, eta betik 145.000 tona. Erdun, erdian, ba, 164.000-165.000 tona. Baina bai, horrela aurrik uste zan, eta hori izango litzateke, bai, bueno, urrungo 50 urterako pronosia. Sí, esto último. Ha dicho que se baraja, sí, entre el mínimo y el máximo, unos 165.000 toneladas. Sí, en la prognosis. Que son los que se llevarán a la incineradora, ¿no? Sí, es, lo explico. La presentación de la prognosis que hicimos a final de año, que es un poco el primer paso para poder afrontar esta etapa, ¿no? Esta definición de las necesidades de infraestructura y adecuarlas precisamente a las necesidades futuras que vamos a tener, ahí decíamos que la estimación media para los próximos 30 años era de 164.000 y pico, 165.000 toneladas, con una horquilla, con un suelo de 155.000 aproximadamente y un techo, digamos, esto siempre es un poco relativo, pero un techo de 175.000. Ahí de ahí salía la estimación media. Y otra cosa, no sé si... En cuanto a los plazos, creo que han dicho que la licitación se prevé para primavera, pero en primavera estamos ya, entonces un poco más de precisión. Y luego, en la traducción se han dicho que se prevé adjudicar en verano y ustedes han dicho en otoño. No sé si pueden precisar un poco más el calendario. Sí, lo explico rápidamente. Como bien decía antes el diputado general, hoy en la Asamblea del Consorcio se van a aprobar una serie de modificaciones estatutarias de la Comunidad de Gestión y también la Mesa de Contratación para iniciar este proceso de licitación. Por eso estimábamos que era oportuno que hoy se diera a conocer estos hechos. En el plazo de mes y medio o dos meses ya se publicarán los pliegos correspondientes a la licitación propiamente dicha. Y allá por septiembre, que hemos puesto septiembre-octubre, se hará la adjudicación de la misma, ¿no? Y prevemos que para finales de año ya podamos iniciar las obras de la construcción de esta infraestructura. Así ondoren, suposatuko ditu 30-33 hilabete, gutxi gora bera. Bakatu, nik aizki ulertu ez badut. Aurrekusia egongo da, hilero zenbat ordaindu behar zaion trataeragatik enpresa pribatuari, mesedez. Bai, orain dikan ez daukagu zehatz mehatz datu horiek, eta hori da lizitazioan egin barriko apustua, ez? Bai, hor daude estena, bai. Bueno, bai, negozia gai ez, licitazioan jarriko den gaia da, noski, eta hori, ba, claro, konzesionario, irabazten duenak, hortan ikin behar du apustu sakona eta fuertea ez. Eta horrik usita dago, ez baita estena toki, baina orain dikan erabaki gabe, erabakia ez dago hartu, eta orduan, ba, nola baita, ba, topea ere jarri barko dugu licitazio garaian, ez? Hori da pelegutan azaldu behar den datuak, ez? Eta hori, ba, enbendik bai. Hilabete terdin izango dugu, bai. Ez dena tokiak egin da daude, baina ezin zake gora indigan aurreratu, eta gaina hori konsortzioak, konsortzioak, ez, leial izan behar gara, eta hori konsortzioak onartu behar duen, bueno, plegua eta nazalduko da noski. Eta hori indikan bukatu gabe daude, Teknikoki nahiko aurreratuta daude eta administratiboak ere, ba bueno, mendik hilabete terdi, ba, bukatuta egongo dira. Allí de residuos,
si ya se ha firmado o ya se ha solicitado formalmente el convenio, o porque había primero era un preacuerdo, ¿no?, de una serie de meses y luego había que firmar un convenio. ¿Cómo está el estado? Bueno, efectivamente hicimos un preacuerdo, estamos negociando todavía el acuerdo a 4 años y eso es lo que puedo adelantar, estamos todavía negociándolo. Nos gustaría que, bueno, pues acelerar ese proceso, evidentemente, ¿no?, para no esperar a las últimas semanas, que siempre pues no son buenas consejeras para llegar a un buen acuerdo, pero estamos trabajando intensamente en ese tema. Basuras de otros territorios para poder gestionar lo mismo que hace con GHK o no. El planteamiento siempre ha sido el mismo, ¿no? Hacer una prognosis de las necesidades de Guipúzcoa para su tratamiento de residuos y en función de esa prognosis es como se licita estas necesidades. En principio, aquí apostamos por un principio de proximidad y de dar el tratamiento a nuestros residuos en nuestro territorio. Ese es el margen que hemos utilizado, ¿no? Y además creo que la información que se os ha facilitado aparece, estamos estimando pues el tratamiento de 200.000 toneladas, que bueno, son los márgenes de seguridad, pero no es porque estemos pensando en traer nada de ningún sitio, sino simplemente por tener los colchones de seguridad correspondientes a la hora de gestionar estos residuos. No se ha hecho un planteamiento de apertura a otras zonas, sino de darle tratamiento definitivo, como bien se decía al principio, a ese mandato de objetivo estratégico que era para esta legislatura y darle solución definitiva a nuestras necesidades. Se ha hecho ese planteamiento. Noski. El diseño de las plantas, de las dos plantas y de los dos centros, ¿será de la empresa adjudicataria o será del consorcio? ¿El diseño? Los planos, sí. Bueno, aquí se va a poner a disposición el proyecto básico de construcción y los pliegos técnicos serán lo suficientemente amplios como para que definan lo que tengan que definir y dejar el margen de libertad que tengan que dejar, ¿no? Es verdad que en estos momentos, al ser una gestión indirecta y no directa, como era la licitación anterior, la de hace 5 años, pues cambia un poco el panorama, pero sí que es verdad que estamos utilizando básicamente el mismo proyecto básico que estaba establecido en su momento. Dará cierto margen de maniobra, evidentemente, porque el responsable siempre va a ser el concesionario y del buen funcionamiento y de dar el tratamiento, pero evidentemente las exigencias vendrán perfectamente definidas en esos pliegos técnicos. Todo eso tiene que cambiarse hoy. Desde el punto de vista del destino de la misión de GHK. ¿Lo que se decide hoy en el consorcio? Hoy se deciden varias cosas. La primera, hay una pequeña modificación en los estatutos del consorcio, que precisamente es para que tenga todos los instrumentos legales para poder licitar. Daros cuenta que venimos de un proceso hace 5 años estaba establecido que la gestión iba a ser directa de GHK y las inversiones estaban establecidas de una determinada manera, con una financiación establecida. Como sabéis, también GHK, como he dicho al principio, ha pasado a ser parte del sector público de la Diputación Foral de Guipúzcoa y eso supone que haya que hacer determinados cambios, porque GHK no puede endeudarse ni llevar adelante esta infraestructura por sus propios medios, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero como sabéis, los 4 años anteriores han supuesto toda la pérdida de financiación del Banco Europeo de Inversiones, la paralización correspondiente y la calamitosa situación económica que ha dejado en GHK. En fin, de estos temas hemos hablado anteriormente. Entonces, los cambios fundamentales. Se cambia el estatuto para que pueda licitar el consorcio como responsable, digamos, último de la gestión el tratamiento en alta de los residuos en Guipúzcoa. Se cambia también. Se hace una pequeña modificación en la encomienda de gestión de GHK, precisamente porque GHK no va a ser gestor directo de esta infraestructura, sino gestor indirecto, o mejor dicho, va a haber una gestión indirecta y va a ser el controlador, el pagador, el, el,
el que va a tener que hacer todas esas funciones con el concesionario, y eso no estaba establecido, entonces es otra modificación en la encomienda de gestión. Y luego, como bien he dicho, también constituimos una mesa de contratación. En la mesa de contratación, para que se den los siguientes pasos, como bien decía, pues se vayan terminando los pliegos técnicos, los pliegos administrativos, y podamos iniciar ya el concurso propiamente dicho. Yo espero que haya muchas. Yo creo que es una infraestructura que está suscitando muchísimo interés. Y bueno, yo creo que va a haber licitadores potentes. ¿Cómo lo puse de otra manera? Osondo. Bueno, va. Esaten izan bezala, komplikatu da zangorko prentxaurrakoa datu askorekin da planteamentu askorekin, baina, bueno, uste dut, argitu ditugula argitu barrakoak, osake, eskarrik asko guztiei.